¿Qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a su canal Tejiadicta. Mi nombre es Inés y el día de hoy les traigo este proyecto muy bonito, muy práctico, de una blusa tejida para mujer. Yo la tengo tejida en talla M, pero la verdad que ustedes la pueden tejer en la talla que decidan, porque solamente se trata de que conozcan el motivo y que le den forma a la blusa, ¿eh? Así que ustedes deciden en qué talla la van a tejer. Está muy bonita, espero que se animen a tejerla porque está muy fácil de tejer y queda muy linda, muy práctica, ¿eh? Una blusa muy casual para muchos gustos, también para muchas edades, ¿eh? Se adapta tanto a una persona joven como a una persona mayor. Yo la tejí con este hilo, se llama crochet número 5. Este hilo es acrílico, aquí trae algunas indicaciones. A mí me sobró todo esto de la tercera madeja. Las madejas que venden son de 100 gramos, quiere decir que usé un poco más de 200 gramos. Fue muy poquito lo que gasté de la tercera madeja, como les repito. Quiero mostrarles que este hilo, si notan, solamente mide un milímetro de grosor. Este es el grosor del hilo. Así que cualquier hilo que ustedes quieran o puedan utilizar que solo les mida un milímetro de grosor, les sirve perfectamente para realizar este proyecto. De hecho, lo pueden realizar con diferentes grosores de hilo, con el hilo que ustedes decidan, siempre y cuando sigan la secuencia para formar los motivos, ¿ya? Yo también lo tejí con aguja de 2 milímetros, y si ustedes compran su aguja por número, yo les quiero recomendar que usen una aguja número 2, porque es la aguja que más se parece en el tamaño del ganchillo con la aguja de 2 milímetros, como les dije anteriormente, ¿ya? Sin más preámbulos, espero de todo corazón que les guste, como les repito, que se animen a tejerla porque está muy fácil, muy práctica y queda muy bonita. Los dejo con el paso a paso. Si les gusta, los invito a que se suscriban a mi canal para que sigamos compartiendo proyectos, ¿eh? Antes de iniciar de lleno, quise explicarles un poco cómo vamos a trabajar con la esperanza que me entiendan un poquito mejor. En primer lugar, vamos a trabajar dos piezas. Una nos va a servir para el frente y otra nos va a servir para la espalda, ¿ya? Por eso quisiera que desde un principio estuvieran conscientes que todo lo que yo voy trabajando lo tienen ustedes que repetir dos veces. Porque necesitamos dos piezas, valga la redundancia. Yo ya tengo trabajada esta pieza, solo me falta la parte de acá de arriba porque el cuellito sí queda diferente. El cuellito sí tenemos que hacerle un poquito más de escote en el frente y un poquito menos de escote en la parte de la espalda. Por eso es que yo la tengo trabajada hasta acá. Y conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir explicando ya cuando nos corresponda hacer la parte del cuello, ¿ya? Todo lo que yo voy a ir trabajando en este momento, ustedes lo repiten para tener sus dos piezas. El motivo que vamos a trabajar es este motivo que está acá. Yo lo llamo de margaritas porque me parece margarita las florecitas, ¿ya? Está bien bonito y está súper fácil, súper sencillo de hacer. Yo les voy a explicar solamente las primeras vueltas. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7 vueltas que forman el motivo. Y de ahí en adelante ya los voy a ir dejando a ustedes que trabajen solos, porque ya solo se trata de ir repitiendo el mismo motivo, las mismas vueltas de la misma forma. Lo que sí quisiera explicarles es cómo vamos a ir iniciando y finalizando nuestras vueltas, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar desde abajo hacia arriba, así que vamos a trabajar con la medida de la cadera, ¿ya? Quiere decir que sacan ustedes su medida de la cadera y empiezan trabajando su primera tira de cadenas con la mitad de esa medida, porque como les repito, vamos a trabajar dos piezas. Pero, oigan bien, yo empecé con 170 cadenas. En esas 170 cadenas ya está calculado las cadenas de los costados que lleva los costados para formar el motivo. Así que ustedes, si van a disminuir o si van a aumentar, siempre que tienen que disminuir o aumentar, múltiplo de 30. ¿Qué quiere decir? Que si yo inicié con 170 y ustedes quieren más pequeña, pueden hacer 140. O si quieren más grande, pueden hacer 200 o 230 o 260. No importa, pero siempre tiene que ser un múltiplo de 30. Porque 30 cadenas necesitamos para formar un motivo. Quiere decir que si ustedes van a hacer solo 140, les va a quedar un motivo menos que las que estoy haciendo yo.
o si van a hacer más, pues les va a ir quedando uno, dos, depende del tamaño que ustedes hagan, más motivos de los que tengo yo, ¿ya? Como les dije anteriormente, yo solo les voy a explicar a detalle las primeras vueltas, porque en adelante ya ustedes pueden ir trabajándolas, porque se trabaja de la misma forma. Sin embargo, lo que sí quisiera explicarles es cómo iniciamos y finalizamos nuestras vueltas. Porque si ven acá, esta es la cadera, tenemos que disminuir un poquito de la cadera acá para que nos dé un poco la forma de la cintura. A pesar de que no es una blusa ajustada al cuerpo, sí necesitamos darle forma porque para que nos quede bonita, ¿no? Entonces le damos forma aquí a la cintura. Aquí en la cintura trabajamos un poco recto y luego tenemos que volver a aumentar acá para darle forma a las mangas y también por el busto, que el busto necesitamos que nos quede un poquito más grande, ¿sí? Pues esta es la forma que vamos a trabajar. Espero poderles explicar, espero que me entiendan. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra tira de 170 cadenas, como ya les había dicho en el inicio. Una cosita que había olvidado mencionarlas es que con la tira de 170 cadenas me quedó un poquito más grande que la medida que yo necesitaba. Yo necesitaba para una blusa de 110 centímetros la medida de la cadera, así que tenía que tener la tira de cadenas 55 centímetros y me quedó como 5 centímetros más grande. Para mí está bien porque no quiero la blusa tan tallada, la quiero un poquito holgada. Pero les explico esto porque es probable que si ustedes necesitan una medida un poco más grande, les quede bien siempre con las 170 cadenas. De todas formas, ustedes cuando ya tengan tejida su tira, calculan si el tamaño es adecuado, ¿ya? Tejidas las cadenas, vamos a dejar las primeras tres. Y en la número 4 vamos a hacer un punto alto, ¿ya? Estos dos puntos altos que tenemos acá, que son las tres cadenas que dejamos al principio y el que acabamos de tejer, solamente lo vamos a hacer en la orilla, ¿ya? De aquí en adelante vamos a hacer grupos de 4 puntos altos. Continuamos haciendo dos cadenas. Dejamos dos cadenitas sin tejer y empezamos nuestro primer grupo de 4 puntos altos, ¿ya? Un punto en cada una de las cadenitas, 2, 3 y 4, ¿ya? Después de este primer grupo de 4 puntos altos, vamos a empezar nuestro primer motivo. Nuestro motivo lo empezamos tejiendo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a dejar 1 y 2 cadenas sin tejer y en la tercera empezamos a hacer nuevamente puntos altos. Vamos a hacer nuevamente un grupo de 4 puntos altos, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer ahora 2 cadenas. Vamos a dejar 2 cadenitas sin tejer y nuevamente vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos. Vamos a repetir esto hasta tener 5 grupitos de 4 puntos altos. Quiere decir que al terminar un grupito de 4 puntos altos, como hicimos acá, hacemos 2 cadenas, dejamos 2 cadenitas sin tejer y volvemos a iniciar de nuevo un grupito de 4 puntos altos. Si gustan, continúo y les muestro cuando ya tenga los míos. Tengo ya tejidos mis 5 grupos de 4 puntos altos separados por 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre separándolos por 2 cadenitas. Al tener estos 5 grupitos de 4 puntos altos, de nuevo vamos a iniciar un motivo, el motivo o margarita, yo le digo margarita al motivo, y lo iniciamos tejiendo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Tejidas estas 8 cadenas, volvemos a dejar 2 cadenitas acá en la tira de cadenas y sobre la tercera volvemos a empezar a tejer grupos de 4 puntos altos. Vamos a continuar así, es decir, cuando terminemos, cuando tengamos 5 grupitos de 4 puntos altos, de nuevo iniciamos un motivo, quiere decir que tejemos 8 cadenas. Necesitamos ahorita para iniciar 6 motivos, ya tenemos 1, 2, ¿ya? Continuemos así hasta tener 6 motivos. Yo les muestro cuando ya tenga los míos. Les quería mostrar que tengo exactamente 6 motivos, ¿ya? Los motivos los inicio con estas 8 cadenitas. El primero lo inicié justo después de mi primer grupo de 4 puntos altos y luego fui dejando 5 grupos de 4 puntos altos por medio. Aquí está.
cinco grupitos de cuatro puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y tejí otras ocho cadenitas que son también para iniciar el motivo. Y este sería mi segundo motivo. Aquí tengo otro grupito de cinco grupitos, valga la redundancia, de cuatro puntos altos. Otro motivo, ya serían tres. Aquí está el otro, cuatro. El otro, cinco. Y el último, seis. Después del sexto, ya solo nos queda un grupito de cuatro puntos altos, de la misma forma que cuando iniciamos, que solo nos quedó uno y estos dos puntos altos, ¿ya? Siempre que iniciamos una vuelta, la vamos a terminar exactamente igual. Quiere decir que si allá empezamos con dos cadenas y luego un grupito de cuatro puntos altos, lo mismo vamos a hacer aquí. Primero el grupito de cuatro puntos altos y vamos a terminar con dos puntos altos. Hacemos dos cadenitas primero. Dejamos dos cadenas sin tejer y acá en las últimas cadenitas, pues hacemos nuestros dos puntos altos, ¿ya? Bueno, para iniciar nuestra segunda vuelta, vamos a empezar nuevamente montando tres cadenitas. Estas tres cadenitas serían nuestro primer punto alto y justo a la par tejemos un segundo punto alto. Estos siempre solamente quedan a la orilla, ¿ya? Tejemos ahora dos cadenas y nos vamos a ir a este grupito que tenemos acá de cuatro puntos altos, pero solo vamos a tejer sobre el primero, vamos a tejer un punto alto. Nos va a quedar solamente un punto alto y vamos a tejer cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Estas cinco cadenas corresponden a nuestro motivo, que es lo que estamos tejiendo acá, ¿ya? Después de tejer las cinco cadenas, vamos a hacer un punto bajo envolviendo las cadenitas de la vuelta anterior. Tejemos aquí el punto bajo. Luego vamos a tejer nuevamente cinco cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos encontramos aquí con los cinco grupitos de cuatro puntos altos. En esta vuelta solo nos van a quedar cuatro grupitos porque los vamos a tejer de la siguiente forma. Vamos a dejar los primeros tres puntos altos de este primer grupito sin tejer. Sobre el cuarto vamos a tejer nuestro punto alto, nuestro primer punto alto. Los segundos dos los vamos a tejer uno sobre cada una de las cadenitas de separación que teníamos en la vuelta anterior. Y el cuarto lo vamos a tejer sobre el primero del segundo grupito de la vuelta anterior. Y de esta forma nos quedó nuestro primer grupo de cuatro puntos altos. Vamos a hacer dos cadenitas de separación, vamos a dejar dos puntos altos sin tejer y vamos a volver a tejer sobre el último punto alto de este grupito. Uno, el segundo y el tercero ya sabemos que van sobre las cadenitas. Dos, tres y el cuarto sobre el primero ya del siguiente grupito de cuatro puntos altos. Nuevamente dos cadenitas de separación. Dejamos dos puntos altos sin tejer y nos vamos a hacer nuestro grupito de cuatro puntos altos, ya sabemos, sobre el último de este grupito, el punto 2 y 3 sobre las cadenitas y el cuarto sobre el primero del siguiente grupito, ¿ya? Nuevamente dos cadenas, dejamos dos puntos sin tejer y hacer nuestro grupito de cuatro puntos altos, ya sabemos, sobre el primero de ese mismo grupo de cuatro puntos altos, luego sobre las cadenitas y luego, perdón, sobre el último y luego sobre el primero del siguiente grupo de cuatro puntos altos, ¿ya? De esa forma, en esta segunda vuelta nos quedan solamente cuatro grupitos de cuatro puntos altos, ¿ya? Y acá ya nos toca trabajar nuestro motivo. Quiere decir que hacemos primero cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un punto bajo envolviendo el grupito de 8 cadenitas que teníamos de la vuelta anterior. Luego nuevamente cinco cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de estas cinco cadenas ya nos vamos directamente a trabajar los cuatro grupitos de cuatro puntos altos, ¿ya? De la misma forma como los trabajamos en la secuencia que acabamos de terminar. Empezando en el último punto alto del primer grupito de cuatro puntos altos. Y aquí en adelante ya los dejo trabajando, ya saben ustedes cómo se tiene que trabajar y nos vemos al finalizar esta vuelta número 2. Para terminar la vuelta número 2, luego de hacer las cinco cadenitas,
y que me quede igual que como le empecé, voy a hacer un punto alto sobre el cuarto punto alto de este grupo de cuatro puntos altos que tengo al final. Solamente un punto alto, ¿ya? Voy a hacer dos cadenas y voy a terminar haciendo los dos puntos altos que tenía aquí al inicio de la vuelta, un punto sobre cada uno de los puntos. El último me queda sobre las tres cadenitas que había dejado como primer punto alto. Voy a iniciar ahora la vuelta número 3, inicio haciendo 3 cadenas, que son mi primer punto alto, y luego un punto alto sobre el siguiente punto alto para que me queden estos dos puntos altos de la orilla. Dejo 2 cadenas y sobre este punto alto que tengo acá, voy a volver a hacer un punto alto. Y ya me correspondería continuar con el motivo, formando la margarita. Voy a tejer ahora 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Cuando tengo tejidas las 5 cadenas, como en esta vuelta anterior tenía aquí un punto bajo, voy a hacer un punto bajo en la tira de cadenas sobre la cadenita que está justo antes del punto bajo. Esta cadenita que está acá, acá me correspondería hacer un punto bajo. Voy a hacer un punto bajo también sobre el punto bajo de la vuelta anterior y voy a hacer un punto bajo justo a la par de este punto bajo de la vuelta anterior sobre la cadenita, aquí picando la cadenita. Vamos a ver, ahí es un poco complicado, aquí está. Hago mi punto bajo, de esta forma me quedan 3 puntos bajos, ¿ya? Y nuevamente voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En esta vuelta, como en la vuelta anterior solo me quedaban 4 grupitos de 4 puntos altos, en esta vuelta solamente me van a quedar 3. Y trabajo de la misma forma que trabajé en la vuelta anterior. Quiere decir que empiezo haciendo mi grupito de 4 puntos altos sobre el último punto alto del primer grupito de 4 puntos altos. Ahí hago mi primer punto. El punto 2 y 3 lo voy a hacer uno en cada una de las dos cadenitas que tengo de separación. De esta forma. Picando las cadenitas porque si envuelvo las cadenas no me queda bien, ¿ya? Y el último punto sobre el primer punto del siguiente grupo de 4 puntos altos y ahí me queda mi grupo de 4 puntos altos. 2 cadenas, dejo 2 puntos sin tejer y empiezo a trabajar exactamente igual. Un punto alto sobre el último punto. Los puntos 2 y 3 sobre las cadenitas y el cuarto punto sobre el primero ya del siguiente grupo de 4 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos sin tejer y vuelvo a repetir lo mismo. De esta forma, como les dije anteriormente, en esta vuelta solamente me quedan 3 grupitos de 4 puntos altos, ¿ya? Y tejido mis 3 grupitos, ya me corresponde. Aquí tengo ya para formar el motivo. Voy a repetir el motivo por si quedó alguna duda. Son 5 cadenitas las que corresponden, 1, 2, 3, 4, 5. Y se tejen 3 puntos bajos acá donde habíamos tejido un punto bajo en la vuelta anterior. El primero se teje sobre la cadenita que está antes del punto bajo. El segundo sobre el punto bajo. Y el tercero en la cadenita que sigue al punto bajo. De esta forma me quedan los 3 puntos bajos. Vuelvo a tejer las 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y empiezo nuevamente mis grupitos de 4 puntos altos, que de igual que en esta secuencia que tejimos anteriormente, me van a quedar solamente 3. Terminé mi vuelta número 3 de la misma forma como la inicié. Les recuerdo que las vueltas empiezan y terminan siempre de la misma forma. Ya, aquí sobre el punto alto, hice un punto alto, sobre los 2 puntos altos que tengo en la orilla, hice también 2 puntos altos. Eso lo tengamos presente, que siempre de la misma forma que iniciamos, terminamos. Voy a iniciar ahora la vuelta número 4. Voy a empezar tejiendo los dos primeros puntos altos. Estos son de la orilla, no tienen relación con el motivo que estamos tejiendo. Tejidos estos dos puntos altos, voy a tejer ahora 7 cadenas. En esta vuelta me corresponden 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Este punto alto ya no lo tejí, ¿eh? Solamente tejí dos puntos altos al iniciar la vuelta. Y ahora me corresponde tejer 5 puntos bajos en esos grupitos que tengo acá. Les recuerdo que en la vuelta anterior tenía 3. Así que voy a tejer un punto bajo en la cadena que está antes de iniciar esos 3 puntos bajos. Luego voy a tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. 1, 2
y 3 y de esta forma ya tengo 4 puntos bajos. Y voy a tejer uno en la cadena que sigue a esos 3 puntos bajos que había tejido en la vuelta anterior, en la cadena siguiente. Y de esta forma ya tengo 5 puntos bajos. Voy a repetir las 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en estos grupitos de 4 puntos altos, que en la vuelta anterior ya solo tenía 3, en esta vuelta solo me van a quedar 2. Trabajo de la misma forma, empezando en el último punto alto de los puntos altos del primer grupo de la vuelta anterior. Continúo haciendo puntos altos en las 2 cadenitas, uno en cada cadenita. Y el último para tener ya el grupo de 4 puntos altos sobre el primero del grupo siguiente. Perdón que me quedé sin hilo. Sobre el primero del grupo siguiente ya tengo mi primer grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas. Y en el último punto alto de ese mismo grupo empiezo a trabajar el siguiente grupo de 4 puntos altos. Ya sabemos cómo. Y de esa forma en esta vuelta solamente me quedan 2 grupitos. ¿Ya? Ahora ya me corresponde trabajar el motivo. Ya sabemos que empezamos con 7 cadenas, 5 puntos bajos y 7 cadenas, igual como lo trabajamos este primer motivo. Los voy a dejar trabajando y los veo al finalizar esta vuelta. Terminé la vuelta número 3, voy a empezar la vuelta número 4 y empiezo nuevamente con 3 cadenas que ya son mi primer punto alto. 1, 2 y 3. Voy a hacer acá un grupito de 4 puntos altos, quiere decir ya tengo el primero, voy a tejer aquí justo a la par del siguiente, ya tengo 2. Y sobre las cadenas, estas cadenitas que están acá, voy a ir tejiendo en la primera cadena y luego en la segunda, ¿ya? De esta forma tengo un grupito de 4 puntos altos. Voy a tejer ahora 2 cadenas, voy a dejar 2 cadenitas acá sin tejer, 1, 2 y sobre la tercera voy a tejer un solo punto alto. Esto solamente es para iniciar, ¿eh? En la siguiente secuencia no vamos a trabajar así. Voy a tejer ahora 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a ir al grupito de 5 puntos bajos que tengo acá y esta vez solo voy a estar tejiendo 3 puntos bajos. Quiere decir que dejo el primero sin tejer y tejo en el siguiente 1, 2 y 3 y se queda el último sin tejer, ¿ya? Voy a tejer nuevamente 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en medio de las secuencias tengo 2 grupitos de 4 puntos altos. De aquí en adelante voy a tener 3 grupitos de 4 puntos altos. Eso lo voy a lograr de la siguiente forma. En estas 7 cadenas que tengo acá tejidas, que tejí en la vuelta anterior, me voy a regresar, aquí tengo el primer punto alto, me voy a regresar 3 cadenas, 1, 2, 3. En esa cadena tercera, contando de atrás para adelante, voy a empezar a hacer puntos altos, un punto alto sobre cada cadenita hasta tener 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y luego el cuarto, para hacer el grupito 4 puntos altos, lo voy a tejer sobre el primer punto alto del grupito de 4 puntos altos. De esta forma tengo mi primer grupo de 4 puntos altos, voy a tejer 2 cadenas, dejo 2 puntos sin tejer y en el cuarto punto alto de ese mismo grupo empiezo a tejer mi grupito 4 puntos altos, ahí tejo el primero, el punto 2 y 3 los tejo sobre las cadenitas y el cuarto sobre el primer punto alto del siguiente grupo de 4 puntos altos. De esa forma ya tengo 2 grupos. Nuevamente tejo 2 cadenas, dejo 2 puntos sin tejer y en el cuarto punto alto de ese grupito empiezo a hacer mi primer punto alto. Y los otros 3 puntos altos los voy a tejer sobre las cadenitas, ¿ya? Un punto alto en cada una de las cadenitas. Son las 7 cadenitas que tejí en la secuencia en la vuelta anterior, ¿ya? Ahora vuelvo a hacer 6 cadenas. En esta vuelta estoy haciendo 6 cadenas en el motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y voy a tejer nuevamente los 3 puntos bajos. Esto es lo que vamos a estar repitiendo en toda la vuelta. Esta es la secuencia. Recuérdense que nos van a quedar 3 grupos de 4 puntos altos.
Continúen ustedes hasta terminar la vuelta y nos vemos para la vuelta número 5. Continúe la vuelta número 5 para enseñarles nuevamente que como iniciamos nuestras vueltas, de esa forma la terminamos. Ya tengo tejidas aquí mis 6 cadenas y aquí les quiero mostrar cómo iniciamos. Y para iniciar de esa forma tenemos que regresar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas en las 7 cadenitas de la secuencia anterior. ¿Ya? Para hacer el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Hago aquí mi primer punto alto, dos cadenas y hacer el grupo de 4 puntos altos. Aquí dejo 1, 2 cadenas y aquí me correspondería. Y empiezo a tejer los puntos altos, los dos puntos altos que van sobre las cadenas. Perdón, voy a jalar hilo. Y enseguida los puntos altos que ya van sobre los puntos altos, ¿ya? Y de esa forma terminamos nuestra vuelta número 5. Para la vuelta número 6 quiero hacerle notar algo. Nuestra margarita ya la estamos terminando. En la vuelta número 6 se termina, terminamos de formar la margarita, pero al mismo tiempo empezamos a formar nuestra segunda margarita, ¿ya? O sea que en la vuelta número 6 vamos a estar haciendo dos cosas. Una es terminando nuestro primer motivo o nuestra primera margarita. Y la segunda sería empezando ya nuestra siguiente margarita. Les voy a recordar cómo van las cadenas. Aquí van 8 en esta primera vuelta. Acá 5 y 5. 5 y 5, 7 y 7 y 6 y 6. Yo me las sé de esta forma. 8, 5, 5, 7, 6 y 6. Porque ya la última, la que vamos a trabajar aquí también, lleva 6 cadenas, ¿ya? Esto es para que se nos vaya facilitando, se nos vaya quedando cómo vamos a ir, haciendo las margaritas. Porque ya les dije que más adelante los voy a dejar trabajándolas a ustedes solos. Vamos a empezar nuevamente con este mismo grupo de 4 puntos altos. Quiere decir que vamos a hacer un punto alto sobre cada punto. Ya trabajando la vuelta número 6. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer dos cadenas. Sobre este punto que tengo acá también voy a hacer un punto alto. Perdón. Y voy a hacer un punto alto sobre la cadena que sigue, a la que está a la par. Voy a hacer también un punto alto. De esta forma me queda primero un grupo de 4 puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Ahora voy a tejer 6 cadenas. Les había dicho ya anteriormente que en esta vuelta nos correspondía hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer solamente un punto bajo. En la vuelta anterior teníamos 3, así que en el punto que tengo en medio es donde voy a hacer el punto bajo. Voy a repetir 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y acá en las secuencias que tengo en medio, anteriormente tenía 4 grupitos. Tenía 3 grupitos de 4 puntos bajos. Ahora voy a tener 4 grupitos, pero en medio de esos 4 voy a ir empezando a formar mi siguiente secuencia. ¿Cómo voy a empezar? Empiezo con mi primer grupo de 4 puntos altos, trabajando, contando 3 cadenas de atrás para adelante, 1, 2, 3, y voy a empezar en esa cadena, en esa tercera contada de atrás para adelante, hacer puntos altos, un punto alto sobre cada una de las cadenitas. ¿Ya? Y el último punto alto lo voy a tejer sobre el primer punto alto del primer grupo de la vuelta anterior. De esta forma tengo mi primer grupito de 4 puntos altos. 2 cadenas de separación, dejo 2 puntos sin tejer y empiezo a formar mi segundo grupito de 4 puntos altos. El primero sobre el último punto alto de ese mismo grupo de 4 puntos altos. Continúo haciendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas. Y el siguiente, ya sobre el primer punto alto del siguiente grupo de 4 puntos altos. Ya tengo 2 grupitos. Acá tengo que iniciar una nueva secuencia, así que tengo que tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya?
Y continúo con el segundo grupo de cuatro puntos altos, el primero. Sobre el primer punto de este mismo grupito, continúo en las dos cadenitas. Y en el punto alto, en el primer punto alto del siguiente grupo de cuatro puntos altos. Ahora dos cadenas de separación, dejo dos puntos sin tejer. Y ya me correspondería hacer mi cuarto grupo de cuatro puntos altos. Empiezo sobre el último punto alto de este grupo y continúo haciendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas que siguen, las cadenitas que siguientes, hasta tener mi grupito de cuatro puntos altos. Esta es la forma que vamos a estar trabajando en las secuencias que nos quedan en medio de cada una de los motivos o margaritas. Y aquí ya me corresponde trabajar mi siguiente motivo, quiere decir que hago 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y un punto bajo nada más. Bueno, vamos a repetir entonces en la siguiente secuencia lo mismo que hicimos en esta primera secuencia. Terminé mi vuelta número 6 y de una vez inicié mi vuelta número 7. Inicié con 3 cadenas y 2 puntos altos más, quiere decir que inicio esta vuelta con 3 puntos altos, ¿ya? Voy a hacer dos cadenas y voy a hacer mi primer grupo de cuatro puntos altos. Lo voy a hacer en estos dos puntos que tengo acá, solamente sobre el segundo hago un punto alto. Y los otros tres sobre las cadenitas que sí, un punto alto en cada una de las cadenitas, estas cadenitas que están acá. Dos y tres, perdón, y cuatro, ¿ya? De esta forma ya tengo mi primer grupo de cuatro puntos altos. Esta margarita ya no la estoy trabajando, ya terminé de trabajarla. Así que sencillamente hago dos cadenas. Y para hacer el siguiente grupo de cuatro puntos altos, en las cadenitas de este otro lado voy a regresar tres. Uno, dos y tres. En esta tercera voy a hacer mi primer punto alto. Voy a continuar haciendo un punto alto en cada una de esas tres cadenitas. Y voy a hacer un punto alto sobre el primer punto alto de este primer grupo que me aparece acá. De esa forma ya tengo mi segundo grupo de cuatro puntos altos. Nuevamente dos cadenas. Y voy a trabajar otro grupo de cuatro puntos altos como lo hemos venido trabajando. Empezando en el último punto alto de ese mismo grupo. Y continuando haciendo un punto alto, sobre cada una de las cadenitas. Y terminando sobre el primer punto alto del siguiente grupo de cuatro puntos altos. Acá ya tengo el motivo que inicié en la vuelta anterior, las ocho cadenas. Las ocho cadenas son la primera parte de nuestro motivo. Y les voy a recordar que en esta segunda vuelta trabajamos primero cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un punto bajo envolviendo estas cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas nuevamente. Y ya nos vamos a trabajar nuestros grupos de cuatro puntos altos. Ya sabemos cómo los trabajamos. En el último de este primer grupito, sobre las cadenas. Y en el primero del siguiente grupito. Ya nos queda nuevamente un grupo de cuatro puntos altos. Dos cadenas. Otro grupito nuevamente. Ya sabemos cómo lo trabajamos en este último punto y aquí trabajamos sobre las cadenitas porque es el motivo que estábamos trabajando en las vueltas anteriores. Uno sobre cada una cadenita. Ya tenemos el siguiente grupo de cuatro puntos altos, dos cadenas y nos vamos a trabajar el siguiente grupo de cuatro puntos altos. Ya empezamos. Tres cadenas antes, 1, 2, 3, antes de llegar al primer punto, haciendo un punto sobre cada una de las cadenitas. Terminamos en el primer punto alto de ese grupito, dos cadenas nuevamente y empezamos a hacer nuestro grupo de cuatro puntos altos en el último punto alto de ese grupito. Siguiendo en las cadenitas. ¿Ya? Y terminando en el primer
punto alto del siguiente grupito. Aquí es donde yo quería llegar. Quiero mostrarles que entre las secuencias, porque aquí tenemos la otra secuencia, entre los motivos, quiero decir, perdón, tenemos cuatro grupitos de cuatro puntos altos. Y estamos en la segunda vuelta del motivo. Si regresamos, esta era la segunda vuelta de nuestro motivo, en el motivo anterior, nos vamos a dar cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4. Exactamente los mismos cuatro grupitos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas vueltas las vamos a repetir. Quiere decir que en la vuelta número 8 solo nos van a quedar 3 motivos. En la vuelta 9 solo nos van a quedar 2. Ya en la vuelta 10 vamos a tener 3 nuevamente. En la vuelta 11, 4 nuevamente. En la vuelta 11 ya tendríamos que volver a iniciar a formar nuestro motivo. Esto es lo que vamos a estar repitiendo para ir formando nuestro motivo. ¿Ya? Yo de aquí en adelante solamente les voy a ir diciendo cómo vamos a iniciar nuestras vueltas y de la forma en que yo las inicie, de esa misma forma las vamos a ir finalizando, porque ya todo es igual, ¿ya? Por eso les decía que este motivo es bastante sencillo. Voy a terminar entonces mi vuelta número 7, que aquí ya me correspondería hacer mis 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, ¿ya? Las cadenas del motivo, les recuerdo, primero son 8, luego 5, luego 5, 7, 6 y 6. Esa es la secuencia que se sigue. Y nos vemos para la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 8, en la que ya solamente les voy a estar mostrando cómo iniciar la vuelta. Estoy iniciando la vuelta número 8. Y vean, aquí la vuelta número 7 teníamos 3 puntos para iniciar. En la vuelta número 8 estoy iniciando con 6 puntos, son puntos altos. Un punto sobre cada uno de los 3 puntos de la vuelta anterior. Uno sobre las dos cadenitas y acá sobre el primer punto de este grupito de 4 puntos altos. Y aquí en adelante ya seguimos trabajando tendríamos que hacer las dos cadenas y trabajar nuestros grupitos de 4 puntos altos. Y seguir haciendo el motivo, la secuencia del motivo, ya sabemos cómo continúa. Entonces, aparte de trabajar esta vuelta número 8, yo les voy a pedir de favor que me trabajen 3 vueltas más. Quiere decir que van a trabajar 8, 9 y 10. Porque vamos a ir alternando. Primero empezamos con 3 puntos y luego empezamos con 6. La vuelta 7, que ya la trabajamos, la empezamos con 3 puntos. La vuelta 8 con 6. La vuelta 9 nos correspondería empezarla con 3 puntos. Y la vuelta 10 con 6 puntos, igual que esta vuelta número 8. ¿Ya? Está muy sencillo, no creo que se complique. Ya ustedes saben cómo trabajar las secuencias de los grupitos de 4 puntos altos y también el motivo de la margarita. Así que nos vamos a volver a ver hasta la vuelta número 11. Terminé mi vuelta número 10, me corresponde ahora la vuelta 11. Yo lo que les quería hacer notar en esta vuelta es que ya estamos terminando este segundo motivo, esta segunda margarita. Así que nos corresponde empezar a hacer margaritas nuevamente y vamos a empezar en este mismo lado donde hicimos el primer motivo de margaritas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar esta vuelta como iniciamos esta primera vuelta cuando iniciamos a trabajar. Aquí empezamos con 2 puntos, 2 cadenas y un grupito de 4 puntos altos y así es como vamos a iniciar la vuelta número 11. ¿Ya? Hacemos 3 cadenas que son nuestro primer punto alto. Justo a la par, hacemos nuevamente un punto alto, perdón, y ya nos queda un grupito de 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer, 1, 2, y vamos a hacer nuestro grupito de 4 puntos altos. Aquí vamos a tejer 2 puntos sobre los últimos 2 puntos de este grupo de 6 cadenas que teníamos, perdón, de 6 puntos altos que teníamos en la vuelta anterior y 2 puntos sobre las cadenitas, ¿ya? De esta forma, si ustedes notan, nos queda igual que cuando iniciamos en nuestra vuelta número 1. Y aquí, justamente aquí, empezamos ya a formar de nuevo nuestra margarita. Vean, nos queda en la misma dirección. Quiere decir que aquí tejemos 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya nos vamos a hacer nuestros grupitos de 4 puntos altos. Ya sabemos cómo tenemos que trabajar esta vuelta. Aquí tenemos que ir finalizando de esta margarita, esta segunda margarita. Y vamos a continuar así. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta número 11 estamos repitiendo la vuelta número 1. A diferencia de que en la vuelta número 1 todavía no estábamos cerrando margarita y aquí sí, pero me refiero al inicio, ¿ya?
Entonces el inicio es igual que la vuelta número 1. Luego la vuelta número 12 va a ser igual que la vuelta, la vamos a iniciar igual que la vuelta número 2. La vuelta número 13 igual que la vuelta número 3. La vuelta número 14 igual que la vuelta número 4. La vuelta número 15 igual que la vuelta número 5. Y la vuelta número 16 igual que esta vuelta número 6. Estas vueltas las vamos a repetir en su inicio. Y luego ya nos correspondería la vuelta número 17. En la vuelta número 17 nos vamos a volver a ver. Terminé ya la vuelta 16. Justo terminé esta margarita, que sería ya el tercer motivo. Ya tengo iniciada este de nuevo el motivo, que ya sería el cuarto motivo. Les dije que nos veíamos acá porque quiero mostrarles que voy a empezar a disminuir un poco, para que nos dé un poco la forma de la cintura, ¿no? Para que se nos haga un poco más pequeña por la cintura. Lo que voy a hacer es tejer primero tres cadenas, que son mi primer punto alto, y justo a la par un punto alto. Así voy a tener un grupito de dos puntos altos. Para hacer mi grupito de cuatro puntos altos que seguiría aquí, voy a hacer dos cadenas, ¿ya? Esto solamente al iniciar, y también al finalizar la vuelta lo vamos a trabajar. Voy a hacer dos cadenas, voy a ignorar todos estos puntos que tengo acá y me voy a ir a estas cadenitas, que son las seis cadenitas ya de la margarita. Y voy a tejer un punto alto en dos cadenitas, ¿ya? En el primero y en el segundo nada más. No, sin hacer cadena de separación ni nada, me voy a la siguiente a trabajar también. Cuento 1, 2 de regreso y tejo dos puntos altos sobre las cadenitas. De esta forma me queda un grupo de cuatro puntos altos. Solamente un grupo. Como les dije, solamente lo hago en esta vuelta. Y solamente al iniciar y al finalizar la vuelta, porque quiero que se me disminuya un poco. Dos cadenas. Y aquí ya empiezo a trabajar normalmente mis grupos de cuatro puntos altos. Ya sabemos cómo los trabajamos. Y continúo trabajando la margarita. ¿Ya? Porque quiero que se me disminuya para darle forma a la cadera. Si gustan, nos vemos al terminar esta vuelta número 17, esta misma vuelta que estamos trabajando, para que quede claro cómo vamos a terminar. Continúo en la vuelta número 17. Como les dije anteriormente, toda la vuelta la trabajamos normalmente. Solamente aquí en el primero y en el último motivo es donde hacemos nosotros cambios, ¿ya? Aquí para terminar ya hice estas dos cadenitas luego del último grupo de cuatro puntos altos que venimos trabajando aquí normalmente, y voy a hacer mi grupo de cuatro puntos altos como lo trabajé al inicio. Quiere decir que en estas cadenitas que forman la margarita, en las primeras dos hago un punto alto sobre cada una de esas cadenitas, y luego me voy al otro lado, al otro grupito de seis cadenitas, y en el penúltimo y el último hago un punto alto también, y de esa forma me queda un grupito de cuatro puntos altos. Acá voy a hacer dos cadenas, voy a ignorar todos estos puntos, me voy a ir a los últimos dos puntos para que me queden dos puntos altos al iniciar, justo como me quedó cuando inicié esta vuelta número 17. Voy a iniciar ahora la vuelta número 18 con tres cadenas como inicio todas las vueltas, que ya sería mi primer punto alto, y voy a continuar haciendo puntos altos. Esto solamente es para iniciar la vuelta, Hago un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. De esa forma tengo dos puntos altos. Voy a continuar haciendo puntos altos en las dos cadenitas. Y voy a hacer un punto alto en el primer punto de este grupito de cuatro puntos altos. De esa forma me voy a quedar un grupo de cinco puntos altos. Como les repito, solamente es para iniciar la vuelta 18. A partir de acá ya continúo trabajando normalmente, quiere decir que después de este grupito hago dos cadenas y empiezo en el último punto de este mismo grupito de cuatro puntos altos a tejer puntos altos hasta tener mi grupo de cuatro puntos altos, y continúo con toda la vuelta formando mi motivo. Ya sabemos cómo formamos el motivo. Nos vemos al finalizar esta vuelta número 18. Terminé mi vuelta número 18 de la misma forma como la empecé, con un grupo de cinco puntos altos, ¿ya? Voy a empezar ahora la 19, voy a tejer tres cadenas que son mi primer punto alto, y justo a la par voy a hacer un punto alto. Quiere decir que empiezo esta vuelta 19 con dos puntos altos, dos cadenas, y ya me voy a trabajar a este último punto alto de este mismo grupo
para empezar mi primer grupo de 4 puntos altos. De aquí en adelante ya los dejo trabajando solos porque ya no vamos a hacer ningún cambio. Aquí continuamos con nuestro motivo. Nos vemos en la vuelta número 20. Voy a iniciar ahora la vuelta número 20. Mi vuelta 19 la terminé con 2 puntos altos, justo como la había iniciado. Y como inicio todas las vueltas, con 3 cadenas que ya son mi primer punto alto, ¿ya? Y justo a la par voy a hacer un punto alto. Quiere decir que estos 2 puntos altos con que había iniciado la vuelta anterior los voy a repetir. Voy a hacer ahora 2 cadenas y voy a ignorar algunos puntos. Me voy a ir hasta el último de este grupo de 4 puntos altos que tenemos acá, a hacer un punto alto para iniciar un grupito de 4 puntos altos. Recordemos que en esta parte de la margarita ya nos toca hacer nuestro primer grupo de 4 puntos altos, empezando con este punto que queda justo a la par de las cadenas y continuando con un punto alto sobre cada una de las cadenitas, ¿ya? Así que a partir de aquí en adelante trabajamos normalmente nuestro grupo de 4 puntos altos y continuamos trabajando la margarita y todos nuestros motivos, todo nuestro trabajo de la misma forma, de la forma que nos corresponde trabajar en esta vuelta. Solamente cambiamos un poquito aquí al iniciar y lógicamente también al finalizar. Terminé mi vuelta número 20 de la misma forma como la inicié. Después del último grupo de 4 puntos altos, hice las 2 cadenitas, ignoré algunos puntos y terminé acá con 2 puntos altos al final de la vuelta. Voy a empezar la vuelta 21 exactamente de la misma forma, quiere decir que hago 3 cadenitas, que son mi primer punto alto y un punto alto justo a la par. Tengo 2 puntos altos, luego hago 2 cadenas y voy a repetir, voy a ignorar algunos puntos, voy a empezar en el último de este primer grupo de 4 puntos altos a tejer mi grupo de 4 puntos altos. Aquí continúo sobre las cadenas, pero esto ya lo hago porque así me corresponde el motivo. Así estoy trabajando el motivo que estoy trabajando, así que de aquí en adelante ya trabajamos normalmente. El único cambio es acá al iniciar la vuelta. Terminé mi vuelta número 21 de la misma forma como la inicié. Voy a empezar ahora mi vuelta número 22. Para iniciar la vuelta número 22 empiezo nuevamente con 3 cadenas. El punto alto sobre el punto alto que tenía la vuelta anterior y voy a continuar haciendo punto alto en estas 2 cadenitas que tengo acá y voy a hacer un punto alto sobre el primer punto alto del primer grupo de 4 puntos altos, este que está acá. De esta forma me queda un grupo de 5 puntos altos. Esto es para iniciar. De aquí en adelante ya hago mis 2 cadenas y ya continúo trabajando mis secuencias como corresponde, como continuaría. Aquí ya terminé esta margarita, estoy iniciando una nueva margarita, ¿ya? Así que de aquí en adelante ustedes continúen como corresponde por el resto de la vuelta. Terminé ya mi vuelta número 21 con un grupo de 5 puntos altos, que fue como la inicié, y voy a empezar la vuelta 22 con 3 cadenas que son mi primer punto alto y un punto alto justo a la par. Así que esta vuelta la empiezo con 2 puntos altos, continúo haciendo 2 cadenitas y ya me voy al último de estos puntos altos, de estos mismos 5 puntos altos, a iniciar mi primer grupo de 4 puntos altos, ¿ya? De aquí en adelante, todas las vueltas las vamos a ir trabajando de esta forma, alternando una vuelta que iniciamos con 5 puntos altos, como la vuelta 21, esta que está acá, y una vuelta que empezamos solamente con 2 puntos altos. Recuerden, primero 5, luego 2, van alternando esas vueltas. Y el resto del motivo, pues ya saben ustedes cómo trabajarlo, van formando sus margaritas. Eso lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la vuelta número 41. Ahorita estamos en la vuelta 22, ¿ya? Nos faltarían, si no estoy mal, 19 vueltas. Bueno, cuando ya estemos en la vuelta 41, ya... Bueno, nos vemos en la vuelta ya 42 para yo explicarles cómo vamos a continuar. Así que de aquí en adelante vamos alternando al iniciar nuestras vueltas, lógicamente también al finalizarla. Primero empezamos con 5 puntos altos, luego con 2, 5, 2, 5, 2, ya. Hasta que terminemos la vuelta número 41, ¿sí? Estoy terminando mi vuelta número 41, justo estoy terminando ahorita una margarita, ya tengo empezada una nueva margarita. Quiero mostrarles que llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos tejidos hasta el momento. Bueno, 8 filas de motivos, ¿eh?
tejidos hasta el momento. Y voy a continuar con mi vuelta número 42. De aquí en adelante quiero pedirles que por 13 vueltas, cada vez que iniciemos y finalicemos una vuelta, hagamos un aumento. ¿Qué quiere decir eso? Yo empiezo levantando mis tres cadenas que son mi primer punto alto. Y en este mismo punto donde levanté las tres cadenas, voy a hacer otro punto alto, ¿ya? De esta forma tengo un aumento. Y continúo trabajando. Vean, vamos a continuar trabajando como se nos vaya presentando el tejido. Por ejemplo, acá tendríamos que hacer un punto aquí sobre este punto para formar el grupo de puntos altos sobre las cadenas. Perdón. Sobre las cadenas y en el primer punto del primer grupo de cuatro puntos altos. ¿Ya? De esta forma ya podemos continuar nuestra vuelta normalmente. ¿Sí? Y aquí haríamos dos cadenas y ya seguiríamos aquí haciendo nuestros cuatro puntos altos que corresponden ya a la vuelta normalmente. Entonces lo que quiero pedirles es que tengamos presente que siempre al iniciar y al finalizar las vueltas vamos a ir haciendo un aumento. Si quieren voy a tejer esta vuelta y los veo al finalizar la vuelta para mostrarles. Estoy terminando mi vuelta número 42. Aquí tenía un grupo de 5 puntos altos que normalmente me tocaría terminar con esos 5 puntos altos, pero como estoy haciendo aumentos al iniciar y al finalizar mi vuelta, nuevamente tomo la lazada y hago un punto alto. Ya el último punto alto queda aquí sobre las tres cadenas, que es donde era nuestro primer punto alto en la vuelta anterior. Y de esa forma me queda un aumento al finalizar mi vuelta. La vuelta que ya sería la 43, la inicio con tres cadenitas y ahí mismo donde hice las tres cadenitas voy a hacer un punto alto acá porque, repito, estamos haciendo un aumento al iniciar y al finalizar nuestras vueltas. Acá tienen que ir ustedes viendo cómo quedan sus vueltas. Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer nuestro primer grupo de cuatro puntos altos acá donde tenemos estas cadenas y donde empieza este primer grupo de cuatro puntos altos, contamos de regreso 1, 2, 3 y 4, dos puntos que son las cadenas, entonces nos quedan dos puntos altos, voy a tejer un punto alto sobre ese punto alto y me va a quedar al iniciar la vuelta un grupito de cuatro puntos altos y ya de aquí en adelante dos cadenas y ya sigo trabajando normalmente. Ah, creo que me salté un punto. Bueno, ya siguen ustedes trabajando normalmente, como les dije al inicio. Son 13 vueltas las que vamos a trabajar así. Nosotros empezamos a trabajar de esta forma en la vuelta número 42. Así que vamos a terminar en la vuelta número 54. Haciendo los aumentos, como les dije, al iniciar y al finalizar nuestras vueltas. ¿Ya? Entonces los veo yo en la vuelta número 55. Ya terminé mis 13 vueltas en las que fue haciendo aumentos. Aquí está. ¿Ven? Así que estoy ahorita, aquí empecé a hacer los aumentos, aquí fui haciendo los aumentos. Estoy ahorita terminando la vuelta número 54, me toca la vuelta 55 como les había comentado anteriormente. Este motivo que está acá lo formé porque conforme fue haciendo los aumentos me fue dando un poquito más de espacio y justo me daba para formar otro motivo, tanto al iniciar como al finalizar la vuelta. Pero si ustedes no lo tienen tampoco es problema, les va a quedar un motivo menos, pero no... Tampoco se va a notar tanto, ¿eh? Así que es posible que ustedes solamente tengan grupos de cuatro puntos altos aquí al finalizar sus vueltas. Pero tienen estos otros motivos y igual les va a quedar muy bonita su blusa. De aquí en adelante, después de hacer estas 13 vueltas haciendo el aumento tanto al iniciar como al finalizar nuestra blusa, quiero pedirles que trabajemos 7 vueltas sin hacer ningún aumento. Quiere decir que vamos trabajando como se nos va presentando la vuelta. Por ejemplo, aquí tendríamos que empezar con un grupo de 5 puntos altos. Si ustedes notan, tenemos 2 al inicio y luego hacer los 3 que van sobre las cadenas. En la siguiente vuelta nos toca trabajar, empezar con 2 puntos altos y luego ya continuamos con nuestro grupo de 4 puntos altos. Bueno, como trabajamos acá, cuando no estábamos haciendo aumentos, que primero hacíamos un grupo de 5 puntos altos y luego empezamos con un grupo de 2 puntos altos. De esa forma vamos a trabajar las 7 vueltas siguientes. Si estamos en la vuelta 54,
Como les dije aquí, tendríamos que, nos correspondería empezar con un grupo de 5 puntos altos, pero ustedes yo creo que ya la saben hacer, así que no veo yo la necesidad de explicarles paso por paso. ¿Ya? Entonces, continúen trabajando sus vueltas, ahora 7 vueltas sin hacer aumentos, como les decía, trabajando recto. Tendríamos que llegar trabajando, si estamos en la 54 y necesitamos 7, hasta la vuelta 61. Los veo yo entonces para iniciar la vuelta 62. Estoy terminando ahora la vuelta 61. Yo les había dicho que nos veíamos en la vuelta 61 para empezar ya la 62, pero la verdad es que quiero pedirles una gran disculpa que no me percaté, no de avisarles de algo con de antemano. Espero que no tengan ya trabajada su vuelta 61. Y es que aquí en esta vuelta estamos terminando una margarita. Y tendríamos que estar empezando otra, porque cuando nosotros terminamos un motivo, en esa misma vuelta empezamos otra. Quiere decir que en estos grupos de 4 puntos altos que tenemos acá, en medio de esos 4 puntos, 4 grupos, tendríamos que hacer 8 cadenas para empezar a formar de nuevo una margarita. Y esa margarita ya no la vamos a formar. Por eso les pido disculpas, porque eso sería justo aquí en la vuelta 61, que es la vuelta que yo estoy terminando. De aquí en adelante vamos a seguir trabajando solamente los grupitos de 4 puntos altos, ¿ya? Disculpen otra vez, no me percaté, no les avisé que ya no empezaran en esta vuelta 61 y ya no empezaran el motivo, ya solamente vamos a trabajar los grupitos de 4 puntos altos. Entonces ahora vamos a continuar en la vuelta 62, vamos a seguir trabajando 3 vueltas igual sin hacer ningún aumento. La verdad que eso es lo único que yo les quería avisar en estas vueltas, que ya no íbamos a estar formando la margarita, pero no me percaté que ya en esta vuelta ustedes iban a iniciar de nuevo el motivo, ¿ya? Entonces, otra vez discúlpenme, que hoy sí que se me chispoteó. Bueno, pero entonces si estamos ahorita terminando la vuelta 61, vamos a continuar por 3 vueltas más trabajando sin hacer aumentos. Pero tampoco vamos a ir formando la margarita. Quiere decir eso que tejemos, bueno, vamos tejiendo nuestros grupos de 4 puntos altos como se nos vayan presentando. ¿Ya? Ahorita me correspondería a mí la vuelta 62. Recuérdense que las vueltas empezamos una vez con un grupito de 5 puntos altos y en la próxima con un grupito de 2 puntos altos nada más. Así que aquí 3 cadenas, un punto alto justo a la par. Tejo 2 cadenas y ya me voy a formar mi primer grupito de 4 puntos altos normalmente y sigo trabajando así toda esta vuelta. Esta sería la vuelta número 62. Les estoy pidiendo 3 vueltas, serían la vuelta 62, 63 y la 64. 3 vueltas trabajando sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución, pero ya dejamos de formar el motivo, la margarita. Trabajamos sencillamente en grupitos de 4 puntos altos todas nuestras líneas, todas nuestras vueltas, ¿ya? Otra vez disculpen y nos vemos para trabajar la vuelta 65. Ya tengo tejidas mis 64 vueltas. Inicié mi vuelta número 65 que me corresponde iniciarla con un grupito de 5 puntos altos. Estas 64 vueltas, esta pieza que tengo acá, son las vueltas que vamos a hacer tanto en el frente como en la espalda. Porque aquí sí ya vamos a empezar a darle forma al cuello y el cuello pues es diferente en el frente y en la espalda, ¿ya? En esta vuelta 65, empecé como les dije anteriormente con un grupito de 5 puntos altos, voy a hacer 2 cadenas y voy a continuar trabajando normalmente mis grupitos de 4 puntos altos, ya sabemos cómo los trabajamos, y vamos a continuar hasta tener trabajados 11 grupitos. Este sería el primero, ¿eh? Este primer grupo de 5 puntos altos que hacemos para iniciar, no lo voy a estar contando, ¿ya? Entonces trabajamos hasta tener esos 11 grupitos de 4 puntos altos y yo les muestro cómo vamos a continuar. Tengo ya tejidos mis 11 grupitos de 4 puntos altos. Esta va a ser la primera parte de la vuelta 65. ¿Por qué les digo esto? Porque nos va a quedar pendiente toda esta parte de acá. Quiere decir que a partir de esta vuelta 65 vamos a empezar a trabajar solo la mitad de la vuelta y vamos a dejar pendiente la otra mitad.
Quiero mostrarles este ganchito que tengo yo aquí, es justo el espacio cadena que me queda en el centro de la pieza. Yo doblé la pieza y el espacio que me quedaba en el centro es este. Yo termino dos espacios antes cuando hice los 11 grupitos de 4 puntos medio, 4 puntos altos, perdón. Les digo esto porque posiblemente ustedes estén haciendo una talla diferente a la que estoy haciendo yo. Así que eso es lo que tienen que notar, que les queden dos espacios de cadena antes del espacio de cadena que está justo en el centro. Después de hacer los 11 grupitos de 4 puntos medios, de 4 puntos altos, voy a hacer nuevamente un grupito, pero no lo voy a hacer de puntos altos. Voy a hacer primero dos cadenas y voy a continuar con mi grupito. Voy a hacer primero un punto medio alto y otro punto medio alto. Dos puntos medios altos y voy a continuar con dos puntos bajos. Así termino este grupito, ¿ya? Le voy a dar la vuelta al tejido y ya empezaría a trabajar la vuelta 66. La primera parte, les recuerdo que estas vueltas solo estamos trabajando la primera parte. Me voy a ir con punto deslizado hasta este punto, que es donde me correspondería trabajar mi nuevo grupo de 4 puntos, que esta vez no van a ser altos, ¿ya? En este punto me correspondería trabajar. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadenita solo para dar altura y voy a empezar con dos puntos bajos. Voy a terminar con dos puntos medio altos. ¿Ya? Ahora hago dos cadenas y ahora sí me voy haciendo mis grupitos de cuatro puntos altos como los trabajamos normalmente hasta llegar al final de la vuelta. Entonces continúen y yo les muestro cuando termine, cuando esté terminando esta vuelta. Terminé ya mi vuelta 66, la terminé como me correspondía, con un grupito de dos puntos altos. A partir de la vuelta 67, óigame bien, vamos a empezar a hacer una disminución cada vez que iniciemos una vuelta. Solamente una disminución y solo cuando iniciemos la vuelta, ¿ya? Voy a empezar con dos cadenitas porque dos cadenitas es el equivalente a hacer un punto alto y dejarlo sin cerrar. Y luego voy a hacer un punto alto. De esta forma ya me queda mi disminución. Y voy a continuar aquí haciendo puntos altos sobre las cadenas y sobre el primer punto. Y voy a hacer acá en el primer punto donde me correspondería. A partir de acá, dos cadenas y empiezo a tejer mis grupitos de cuatro puntos altos hasta llegar aquí donde nos correspondería el último grupito de cuatro puntos altos, ¿ya? Antes de este último vamos a hacer nuestros grupos de cuatro puntos altos normalmente. Si gustan, continúen ustedes haciendo sus grupitos y nos vemos. Yo les muestro para finalizar la vuelta. Estoy terminando la vuelta 67, ya solo me falta un grupito de cuatro puntos altos, que en esta ocasión no voy a hacer puntos altos. Voy a hacer primero dos puntos medios altos, ya, para formar el grupito, y luego dos puntos bajos. Me tocaría ahora la vuelta 68. En la vuelta 68 voy a hacer lo mismo que hice aquí en esta vuelta 66 que la vuelta anterior, ya, que le di vuelta al tejido y me fui con punto deslizado hacia este que sería el primer punto medio alto, que es ahí donde tengo que iniciar mi nuevo grupo. Pero el primero no tejo, les recuerdo que el primero no tejo puntos altos. Tejo una cadena solo para dar altura, luego empiezo con dos puntos bajos y continúo con dos puntos medios altos. Este va a ser mi primer grupo. Y voy a terminar mi vuelta 68, pues normalmente. Ya les recuerdo que al finalizar las vueltas no hacemos disminución. La disminución lo hacemos solo al iniciar. Estas vueltas, la vuelta 66 y la 67, las vamos a repetir tres veces. ¿Ya? Quiere decir que aquí ya tenemos la primera secuencia. Hacemos luego la 68, que es la que ya estamos iniciando aquí, la 68 y la 69. Les recuerdo que la 69 va a iniciar de este lado, así que tenemos que hacer una disminución al iniciar la vuelta, igual que hicimos aquí en la 67, ¿ya? Luego tenemos que hacer la 70 y la 71. La 70 inicia de este lado y la iniciamos como iniciamos esta 68. Y la 71 inicia de este lado. También les recuerdo que tienen que hacer una disminución al iniciar esa vuelta, ¿ya?
Entonces, continúen ustedes trabajando estas vueltas. Les repito que vamos a estar repitiendo estas dos vueltas, 66 y 67, por dos veces más. Vamos a llegar hasta la vuelta 71 y nos vemos entonces para trabajar la vuelta número 72. Terminé ya mi vuelta 71, terminé justo de este lado va a quedar nuestro escote. A partir de esta vuelta 71 solo vamos a trabajar 4 vueltas más, quiere decir que nosotros llegamos trabajando hasta la vuelta número 75. Pero a partir de esta vuelta ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones de este lado del escote. Vamos a trabajar como se nos vaya presentando el tejido, pero de este lado al iniciar nuestra vuelta sí vamos a seguir haciendo las disminuciones. Recuérdense que cuando terminamos aquí la vuelta no hacemos disminución, la disminución la hacemos cuando estamos empezando la vuelta de este lado. Yo les quería mostrar lo que me pasó acá, porque aquí sobre las cadenas no estoy haciendo punto alto, porque es justamente la disminución. Acá solo tenía un punto, entonces no me quedaba bien hacer terminar aquí los 4 puntos altos, hubiera tenido que dejar estos 2 puntos sin tejer. Entonces lo que hice fue hacer solo de 3 puntos altos el grupito, hice las dos cadenas y me vine a hacer el punto alto aquí hasta el final. Pero en esta segunda vuelta, en vez de dejar 2 puntos sin tejer, dejé 3, ¿eh? Para que se equilibrara, porque aquí solo había dejado 3 puntos en el grupito. Entonces aquí dejé 3 puntos sin tejer y ya pude continuar con mis grupitos de 4 puntos altos para que me quedara bien y siempre me quedara la disminución. Entonces, como les repito, de aquí en adelante ya no vamos a trabajar disminución de este lado, aquí ya vamos a trabajar recto. Y voy a empezar yo, si gustan, haciendo 3 cadenas, que sería un punto alto en este primer grupito de puntos altos. Y voy a hacer 2 cadenas más para empezar aquí en el último punto alto, este que está acá. No, perdón, este es punto medio alto, que es los que hacíamos de disminución. Aquí mismo empiezo a trabajar mi grupito de 4 puntos altos. ¿Ya? Y voy a trabajar así hasta llegar aquí al final. Tendría que trabajar hasta este último punto. Ya para empezar la siguiente vuelta sí tengo que hacer disminución. Y acá, para empezar al terminar la siguiente vuelta, ya la termino acá porque voy a terminar en estas 3 cadenas que sería que está haciendo aquí mi primer punto alto, voy a terminar haciendo un grupito de 4 puntos altos, ¿ya? Esta ya es la vuelta 72. Entonces, si gustan, solamente es ir acomodando los grupitos de 4 puntos altos como se nos vayan presentando. Como les dije, al iniciar aquí la vuelta sí tenemos que hacer la disminución, sin embargo este lado ya no vamos a estar haciendo disminución. Voy a continuar y les muestro cuando ya tenga tejida hasta mi vuelta número 75. Y en la vuelta 75 ya cortamos la hebra y ya nos venimos a trabajar este segundo lado ya del cuello. Llegué al final de la vuelta 71, que es donde habíamos quedado. Yo les había dicho que aquí no volvíamos a ver. A partir de esta vuelta 71 vamos a trabajar 4 vueltas más. Quiere decir que nosotros vamos a llegar trabajando hasta la vuelta número 75. ¿Ya? A partir de acá, de este lado, que estamos del lado del escote, ya no vamos a hacer ninguna disminución. Vamos a trabajar recto. Esta vuelta la vamos a empezar trabajando 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5, porque 3 son nuestro primer punto alto y 2 cadenas de separación. Voy a darle la vuelta al tejido, voy a dejar 1 o 2 puntos y en este punto ya empiezo a trabajar normalmente mis grupos de 4 puntos altos, ¿ya? Voy a continuar y les voy a mostrar en esta misma vuelta 71 como, perdón, 72, en esta misma vuelta 72 cómo vamos a terminar. Estoy terminando la vuelta 72 como les había dicho. Yo lo que les quería hacer notar es que a partir de esta vuelta, de este lado que estamos del lado de donde vamos a formar la manga, vamos a dejar de hacer el último grupo de 4 puntos altos. Aquí solo tengo 3, aquí me correspondería hacer un punto alto, luego 2 cadenas y acá formar mi último grupo de 4 puntos altos. Lo que voy a hacer es que este último punto alto del penúltimo grupo, porque voy a dejar de trabajar uno, lo voy a hacer hasta acá, hasta el último punto que tengo, ¿ya? Me va a quedar un poco como encogido, pero eso no importa porque eso es lo que yo quiero que se disminuya.
Y lo mismo voy a hacer para empezar la vuelta, ya sería la vuelta 73. Voy a hacer acá solamente tres cadenas, que serían el primer punto alto, aquí mismo donde estoy trabajando. Y voy a continuar trabajando mi grupo de puntos altos acá donde me correspondería. Después de las tres cadenas, aquí sobre las cadenitas, hago los dos puntos altos. Y el punto alto aquí ya me queda el grupo de cuatro puntos altos de esta forma. Esto es lo que yo quiero, que me quede aquí reducido. Como les había dicho anteriormente, son cuatro vueltas las que nos faltan. Aquí continuamos trabajando y aquí sí, justo terminamos con un grupo de cuatro puntos altos, porque aquí terminamos, aquí formamos uno con este último punto de este grupito que tenemos acá, las dos cadenas y uno que nos queda sobre la tercera cadenita. Y justo nos queda un grupito de cuatro puntos altos. Empezamos la siguiente vuelta de la misma forma como empezamos esta, con cinco cadenas y terminamos así, dejando de hacer el último grupo de cuatro puntos altos y haciendo el último punto alto acá, tanto al iniciar como al finalizar nuestra vuelta. Solo nos faltarían dos vueltas, porque yo les dije que llegamos hasta la 75, esta es la 72, esta que estamos empezando aquí la 73, nos falta la 74 y la 75. En la 75 igual dejamos de trabajar el último grupo de cuatro puntos altos. Y en la 75 no trabajamos el primero para que nos vaya quedando esta línea aquí como diagonal, ¿ya? Los dejo entonces trabajando y nos vemos cuando ya tenga trabajadas esas vueltas hasta la número 75. Estoy ya terminando mis 75 vueltas de este lado, del frente y del primer lado. Quería mostrarles aquí cómo me quedaron las últimas cuatro vueltas, que acá del lado de la manga les recuerdo que no trabajé el último grupo de cuatro puntos altos, solamente trabajé el penúltimo. Y el penúltimo, primero hice tres puntos y luego me fui a hacer el último de esos cuatro puntos hasta el último punto para que me diera esa forma así diagonal. De la misma forma, para iniciar, empecé con el primer punto alto, que eran tres cadenas. Acá mismo donde termina la vuelta y luego me fui a hacer los siguientes tres puntos altos donde correspondía para que me quedara un grupo de cuatro puntos altos menos. Acá para hacer la segunda parte, yo ya hice la segunda parte, les recuerdo que así trabajamos a partir de la vuelta 65. Quiere decir que esta vuelta que tengo yo aquí trabajada es la segunda parte de la vuelta 65. Lo tengo ya tejida porque yo solamente les quiero explicar que lo mismo que trabajamos de este lado, vamos a trabajar en este lado, pero en un efecto espejo. ¿Qué quiere decir? Que como aquí terminábamos, aquí vamos a empezar. ¿Se recuerdan que la vuelta 65 la empezamos de aquí del lado de la manga y nos fuimos tejiendo hacia el escote? Pues esta vez, la misma vuelta 65 la empezamos del lado del escote y nos vamos tejiendo hacia el lado de la manga. Yo lo que quiero pedirles es que ustedes vayan notando. Por ejemplo, aquí terminamos, perdón, con dos puntos medios altos y dos puntos bajos. Acá empezamos con los dos puntos bajos y los dos puntos medios altos y continuamos tejiendo los grupos de cuatro puntos altos normalmente. Yo terminé acá con un grupo de cinco puntos altos porque fue como inicié acá la misma vuelta con un grupo de cinco puntos altos. Si notan aquí la vuelta que sería la 66, yo la terminé con dos puntos altos. Quiere decir que en esta segunda parte la voy a iniciar con dos puntos altos. La vuelta 67, aquí la terminé, no, perdón, la inicié con una disminución, porque estas dos cadenas que están acá son un punto alto sin tejer. Quiere decir que esta es una disminución de puntos altos. Primero tres puntos altos y luego la disminución de puntos altos. Entonces acá cuando vaya terminando la vuelta voy a hacer una disminución. Eso es lo que quiero pedirles a ustedes, que vayan notando cómo está la primera parte de la vuelta, que ya la tenemos aquí tejida, y de esa forma vayan tejiendo esa segunda parte. Acá también van haciendo las disminuciones hasta que ya solo les queden cuatro vueltas, las últimas cuatro vueltas, que ya no se hacen disminuciones. Y de esa misma forma van trabajando su escote. Y cuando ya solo le falten cuatro vueltas, pues ya no hacen las disminuciones. Estas disminuciones de acá también las tienen que hacer de acuerdo a cómo se les vayan presentando las vueltas, ¿ya? Entonces trabájenlas de esa forma. Vayan viendo cada vuelta cómo empieza y cómo termina.
y ustedes se van encargando de que les quede exactamente igual de este otro lado. Para continuar, ya esto sería lo último que vamos a trabajar en el frente de la blusa. Nosotros vamos a trabajar ahora en la parte de la espalda. Les recuerdo que ya tenemos trabajadas las primeras 62 vueltas, así que a partir de ahí es que vamos a seguir trabajando ya la parte de la espalda, ¿ya? Entonces, trabájenlas y nos vemos cuando vayamos a trabajar ya la espalda. Tengo yo ya tejidas mis 75 vueltas de ambos lados. Aquí se me forma el escote de la blusa, ¿ya? Y como les dije, al frente ya lo dejamos de trabajar. Fíjense que aquí tengo la parte que vamos a usar para la espalda. Esta es la otra pieza que vamos a usar para la espalda. Yo tengo tejidas 64 vueltas hasta acá, que era lo que les había indicado yo que íbamos a tejer igual, tanto en la espalda como en el frente. A partir de acá, yo los voy a dejar trabajando solos hasta que lleguemos a la vuelta 71, que es esta vuelta que está acá, cuando ya solo nos falten 3 para... Solo nos falta la 70... No, perdón. Solo nos van a faltar 4 para las 75 vueltas que vamos a tejer. Van a trabajar ustedes hasta la vuelta 71, que es esta que está acá. Porque no va a haber, no hay ningún problema. Como ya no estamos formando el motivo, sencillamente hay que ir tejiendo los grupos de 4 puntos altos hasta llegar a esa vuelta. Acá no vamos a formar el escote, quiere decir que no vamos a dividir, vamos a pasar tejiendo recto y vamos a regresar tejiendo hasta que tengamos hasta la vuelta 71. Para iniciar y para finalizar nuestras vueltas, nos vamos a guiar en la pieza que ya tenemos del frente. Por ejemplo, acá, si vemos que empezamos con alguna disminución, nosotros empezamos igual la pieza del frente, la pieza de la espalda. Igual para terminar, nos fijamos en la vuelta en que estamos trabajando, cómo empieza y cómo termina la vuelta del frente, y la vamos haciendo igual para que nos vayan coincidiendo bien. Cuando nosotros hagamos la costura no tengamos ningún problema y podamos pasar cosiendo. ¿Ya? Aquí recuérdense que en algunas vueltas hicimos disminuciones, pues eso ustedes lo... revisan primero su pieza que tienen al frente, van notando si necesitan hacer una disminución, ¿ya? Perdón. Entonces, como no creo que tengan ningún problema, yo los voy a dejar trabajando solos hasta que tengamos tejida la vuelta 71 y les veo yo en la vuelta número 72. Bueno, yo ya trabajé hasta la vuelta 71, como les dije aquí en la espalda, pues no dividimos para hacer el escote que ven del frente. Aquí tengo abajo la pieza que ven del frente, ¿ven? Hasta que llegamos a la vuelta 72. Yo ya la tengo iniciada. Yo les dije que trabajamos hasta la vuelta 71, pero ya tengo iniciada la vuelta 72 porque sencillamente quiero explicarles que de este lado, que es el lado en que formamos la manga, vamos guiándonos siempre por la forma en que trabajamos la parte del frente para que nos vaya quedando igual. Y a partir de esta vuelta 72 sí vamos a dividir aquí en el escote, quiere decir que aquí, vean, aquí en la vuelta 72 en el frente yo terminé con este grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas y luego un punto alto solo. De exactamente de esa forma terminé aquí en la parte de la espalda para que me queden igual las dos piezas. Acá me corresponde un grupo de 4 puntos altos, o sea que de acá me voy a regresar, ¿ya? Trabajando hasta llegar aquí al final y me tiene que quedar de la misma forma. Termino estas vueltas hasta tener las 75 vueltas, corto la hebra y vuelvo a iniciar de este lado a trabajar las 4 vueltas que me hacen falta, guiándome por la pieza que tengo del frente para que me queden igual. De este lado también me tiene que ir dando la misma forma, ¿ya? Ya prácticamente estamos terminando, es muy poquito lo que nos hace falta. Yo lo voy a dejar trabajando solos porque considero que es muy sencillo, que ustedes lo pueden hacer. Así que nos vemos ya para hacer las costuras. Para hacer la costura iniciamos por los hombros. Yo ya tengo mi primer hombro cosido acá, ahorita les muestro cómo coser en el otro. Lo que yo les quería decir es que como nosotros tejemos de derecha a izquierda, va a haber un hombro que lo vamos a empezar a coser de aquí de donde tenemos el escote hacia la manga. Ese es el que ya tengo cosido. Pero el segundo hombro lo cosemos al contrario. Quiere decir que empezamos del lado de aquí de la manga hacia el escote. Yo les sugiero que empiecen por este hombro que empezamos desde el escote hacia la manga. Así cuando terminemos de coser acá nuestro hombro,
Podemos usar la hebra para, acá vamos a hacer puntos bajos por todo este escote, ¿ya? Y no hay necesidad de cortarla. Entonces empecemos a coser en este hombro que está acá, que es el que vamos desde el escote hacia la manga. Bueno, aquí la tengo yo al derecho, voy a voltear al revés, porque por el revés vamos a hacer la costura. Para hacer la costura voy a empezar, bueno, vean, si recuerdan ustedes, nosotros íbamos haciendo una disminución en las últimas cuatro vueltas, disminuíamos un motivo, un grupito de cuatro puntos altos. Voy a regresar entonces esas cuatro vueltas, 1, 2, 3, 4, y acá donde empiezan esas cuatro vueltas es en donde yo voy a empezar a coser. Voy a agregar una hebra y voy a empezar haciendo una cadena y ahí mismo un punto bajo. La costura la voy a hacer de la siguiente forma: voy a ir tejiendo dos cadenas y me voy a ir a la siguiente vuelta, aquí está, a hacer un punto bajo. Ese punto bajo lo hago envolviendo el último punto que tengo en la orilla, dos cadenas y punto bajo, envolviendo estos dos puntos que tengo justo en la orilla, dos cadenas, punto bajo, aquí envolviendo los dos puntos que tengo en la orilla. Cuando ya llego aquí arriba, a donde ya me queda recto la costura, lo que voy a hacer es que hago dos cadenas, cuento dos puntos, ya sean cadenas o puntos altos. Perdón, aquí me tiene que coincidir bien, ¿eh? Tenemos que ver que nos coincida bien. Cadenas o puntos altos, 1, 2, y en el tercero, tomando las dos piezas, hago mi punto bajo. Dos cadenas, dos puntos, 1, 2, y en el tercero hago mi punto bajo. ¿Ya? Dos cadenas, 1, 2, y en el tercero mi punto bajo. ¿Ya? Voy a continuar cosiendo de esa forma. Aquí está. Esa costura del lado derecho no se nota prácticamente. ¿Ven? Voy a continuar hasta llegar acá. Es este poquito lo que me falta. De la misma forma, tejiendo dos cadenas, dejando dos puntos y haciendo un punto bajo en el tercer punto. Como les repito, no importa si es punto alto o cadena en donde me toque hacer mi punto bajo. ¿Ya? Dos cadenas, 1, 2, y el punto bajo. Siempre asegurándome de tomar ambas piezas. Vean, ya llegué al final de la línea por la que tengo que coser. Como les dije anteriormente, con esta misma hebra sin cortarla, voy a continuar haciendo puntos bajos por todo el cuello. Estos puntos bajos son el acabado. De hecho, si ustedes quieren hacer un acabado diferente, pueden hacerlo. No va a haber ningún problema. Yo sencillamente voy a hacer los puntos bajos, ¿ya? Pero para hacer eso, tengo que darle la vuelta a la pieza para tenerla al derecho. Ya le di la vuelta a la blusa para que me quede al derecho. Acomodé el hilo porque me había quedado un poco al revés. Ya lo acomodé yo. Y sencillamente lo que voy a hacer a partir de acá son puntos bajos como se me vaya presentando el tejido. De manera de no encoger el tejido ni que me vaya a quedar demasiado flojo. Para hacer estos puntos bajos sí les sugiero que no envuelvan el punto, que vayan picando sus puntos para que les quede bonito, ¿ya? Hay que hacer puntos bajos por todo el cuellito, aquí estoy por la espalda, por todo el cuello y también por el frente. Entonces voy a seguir tejiendo yo mis puntos bajos, como les digo, no tiene ninguna complicación. Es cuestión de ir tejiéndolos como se nos va presentando el tejido. Y les veo yo para continuar. Para formar la manga, yo sencillamente lo que hice fue, vean, aquí tenemos la costura donde hicimos el hombro. Yo fui contando, bajé 19 vueltas, aquí estoy en la vuelta número 19. Pero la verdad es que usted, esta clase de blusa, pues no es muy fácil de trabajar por eso, porque ustedes podrían bajar unas cuantas vueltas más si necesitaran una manga un poco más amplia, ¿eh? Así que esa no es regla. Yo bajé 19 y ustedes decían también si quieren bajar las mismas 19 o quieren bajar un poco más. Voy a agregar aquí la hebra, estoy por el derecho de la prenda. Voy a agregar la hebra y voy a tejer puntos bajos
me voy a subir hasta aquí el hombro, voy a regresar en la otra parte de la pieza hasta llegar a la misma altura de donde empecé a tejer aquí, ¿ya? Así que sencillamente voy a tejer mis puntos bajos. Les recomiendo siempre que piquen el punto para ir haciendo estos puntos bajos, no lo vayan a envolver. Yo digo picar cuando metemos la aguja en medio del punto, de esta forma, por si alguien no comprende el término. Y envolver cuando envolvemos el punto, así de esta forma. Pero ahorita quiero pedirles que vayan picando los puntos para ir formando sus puntos bajos, para ir tejiendo sus puntos bajos, y los van tejiendo como se les va presentando la vuelta. Les repito, de acá de esta vuelta 19, que es donde yo empecé a hacer mi manga, estoy subiendo hacia el hombro, estoy por el derecho de la prenda. Y voy a continuar hasta llegar a la misma altura, ya por la otra pieza, haciendo sencillamente puntos bajos de esta forma, ¿ya? Entonces voy a continuar y cuando ya tenga tejidos mis puntos bajos les muestro para seguir haciendo la costura. Bueno, yo ya terminé de hacer mis puntos bajos acá por la manga, esta va a ser mi manga. Y lo que voy a hacer ahora sin cortar la hebra, ¿ya? Voy a darle la vuelta a la blusa para hacer la costura por el lado revés. Bueno, ya le di la vuelta a la blusa y ya acomodé mi hilo, que siempre queda un poquito mal, pero ya lo tengo aquí acomodado. Lo que voy a hacer para ir haciendo la costura, igual que en la manga, es que voy a ir haciendo un punto bajo, luego dos cadenas y un punto bajo. Pero acá, en cada una de las vueltas de la blusa, voy a ir tomando los dos últimos puntos del final y los voy a envolver de esta forma, envueltos. Y ahí es donde voy a hacer mi punto bajo. Dos cadenas, paso a la siguiente vuelta y tomo los dos últimos puntos que tengo justo en la orilla. De esta forma los envuelvo y hago mi punto bajo. Yo hago así la costura porque como trabajamos dos piezas, aunque nosotros trabajemos exactamente las mismas vueltas, puede pasar que una pieza la trabajemos con un poquito de más de tensión y la otra con un poquito menos de tensión. Entonces, si nosotros picamos la pieza que tiene menos tensión, que es más pequeña, se va a ver un poco encogida, ¿no? Entonces, así no tenemos ese riesgo. Y ya nos queda bien la blusa. Voy a continuar entonces hasta terminar en la última vuelta. Aquí está, envuelvo los dos puntos de la orilla en cada una de las vueltas. Voy a continuar y les muestro cuando ya tenga tejida hasta llegar aquí al finalizar a la última vuelta. Bueno, yo ya terminé de coser el costado de la blusa. Quiero mostrarles por el lado derecho. Vean, no se nota la verdad la costura, porque como estamos tejiendo, porque como el tejido es calado, no se va a distinguir dónde tenemos cosido, ¿ya? Si es el primer costado que ustedes cosen, pues habrá que cortar la hebra. Yo, por ejemplo, ya tengo tejido mi otro costado, así que lo que voy a hacer es darle la vuelta a la blusa para ponerla al derecho y aprovechar esta hebra, no cortarla, y empezar a tejer puntos bajos por toda la orilla de la blusa, ¿ya? Toda esta orilla voy a hacer puntos bajos y también por todo el frente, bueno, toda la orilla de la blusa. Y eso solo sería para terminar la blusa. Como no está muy complicado, sencillamente hay que ir haciendo un punto bajo sobre cada punto. Los voy a dejar haciéndolo a ustedes solos y yo les veo ya para mostrarles el resultado final. Hoy sí, ya podemos decir trabajo terminado, así quedó la blusa. La verdad a mí me parece muy bonita, a pesar de que está sencillita, está muy bonita. Espero yo de todo corazón que les haya gustado a ustedes también, que les valga la pena, que les quede una blusa muy bonita. Yo agradezco enormemente el favor que me hacen con su atención. Espero que, como les dije anteriormente, que les gusta. Si les gusta, que se suscriban a mi canal para que sigamos compartiendo proyectos. Otra vez muchas gracias por su atención y hasta la próxima.